¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos el avance del siguiente episodio, que será por la fortaleza. Además, ¿qué pasa con el equipo azul? ¿Han perdido el enfoque? ¿Será que aquella fiesta cambió todo para el equipo de los contendientes? ¿Aquella pool party con fortaleza? Ya veremos qué se comenta, qué se dice al respecto. ¿Sirvió o no la plática o la situación tensa en famosos? Porque, pues bueno, ya iban varias victorias de forma consecutiva. Vamos a ver si van a continuar de esa manera o qué ocurrirá. Ya veremos más adelante qué se comenta. Así que vamos a iniciar primero con el juego por el tablero del dinero, que se ha quedado del lado de los famosos. También vimos ahí algunas cuestiones que ya se han comentado desde hace varios días atrás, varias semanas atrás, acerca de que cuando Rebeca no obtiene la victoria, pues bueno, hay situaciones que a muchos no les ha gustado en cómo reacciona ella. En esta ocasión está la situación de que, pues bueno, no se le dio el circuito, no se le dio la parte final sobre todo, y pues bueno, vemos que aquí no hace caso del saludo de Alicia o del apoyo de Alicia, y a muchos molesta la situación, o ha molestado la situación, no solo de esta ocasión, sino todas las anteriores que hemos visto que ha sucedido con Rebeca. Así que ya hablaremos al respecto, que se comenta en la red. Así que vamos a ver primero qué ocurrió en el juego por el tablero del dinero, qué sucede en los famosos, en los contendientes. Posteriormente, en la parte final, hablaremos del avance y quién se dice que gana la fortaleza en un juego que parece que será de relevos. Así que, pues bueno, todo empezaba aquí, donde veíamos a Jaime y a Isabela, que estaban pues compitiendo entre ellos, es decir, estaban entrenando, y decía Isabela que se siente contenta por haber ganado la medalla. Le da cierta tranquilidad con respecto a las siguientes semanas de competencia, y Jaime también quiere mejorar. Él dice que quiere mejorar, y de alguna manera pues es, digamos, llevar la situación contraria a lo que decía Perfecto, que a él no lo iban a ver ahí, a Héctor no lo iban a ver ahí, y que eso a él no le funcionaba. Así que, pues bueno, hay un contraste claro entre lo que está haciendo Isabela y Jaime y lo que comentaba Héctor. Por su parte, en el equipo azul, lo decíamos, pues aquí todo ha cambiado. Por un lado, Lupita dice que se siente pues cansada, digamos, un poco agobiada, en el sentido de estar una y otra vez en los juegos de permanencia y eliminación. Ella comenta que pues es cansada esa parte, y Frank también habla acerca de que pues las cosas han cambiado, han perdido un poco el foco de las cosas, no tienen el enfoque claro acerca de qué quieren hacer en el juego. Habla de que pues deberían disfrutárselo, de tratar de ganar, de obtener los beneficios, porque se les fueron 10.000 y las medallas, que serían muy importantes. Así que pues tal vez esa fiesta, como les decía al inicio del video, cambió el enfoque y la perspectiva del equipo de los contendientes. Los famosos, por su parte, pues bueno, estaría de regreso Briadán, pero también parece que tuvo algún efecto aquella plática que tuvieron, o mejor dicho, alguien lo consideró más allá de una plática, porque sí fue tenso lo que ocurrió en el equipo de los famosos con Héctor ahí hablando con Mateo, o confrontándose con Mateo y con el team famosos. A Héctor no le fue bien en este juego. Bueno, vamos a ver qué se comenta al respecto. Pues bueno, por parte del equipo de los famosos, ya estaría de regreso Bria Adán. Por los contendientes, no había ninguna situación que dejara fuera a alguien. Estaría en juego el tablero del dinero y además las pulseras de velocidad. Sería un juego a 10 puntos. Así que, pues bueno, todo estaba listo para iniciar. Vemos cómo serían los primeros emparejamientos ahí en el circuito. Briadán con Fran, Jordan O'Brien con Susana, Héctor con Alfredo, Paloma con Lupita, Jaime con Giselle, Anisa con Rebeca, Mateo con Miguel Ángel e Isabela con Alicia. Importante estar pendientes de qué pasaría con Héctor, con Jaime y con Beta por parte del equipo de los famosos, y por los contendientes, importante ver qué podría ocurrir con Guadalupe Gavilanes y con Rebeca Valentín, porque podrían estar en el siguiente juego de la permanencia este domingo. Ya hemos comentado y lo haremos más adelante qué se dice acerca de ese juego, quiénes estarían en el juego decisivo, pero ya lo veremos más adelante. Bueno, aquí vemos que sería en el circuito urbano o circuito de la ciudad. Briadán pondría el 1-0, regresaría muy bien a la competencia. Posteriormente, Susana le ganaría a Jordan para tener el 1-1. Posteriormente, Alfredo le ganaría a Héctor para tener el 2-1. Estábamos comentando que a Héctor no le ha ido bien en los juegos. El día de ayer
no le fue bien y el día de hoy pues tampoco tuvo una participación. De hecho, creo que solo estuvo una sola vez en el circuito. ¿Será que los famosos lo están dejando fuera de competencia? Pues bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Rebeca, hoy no se le dio el circuito, no se le dio la parte final sobre todo. Aparte, ella nos comentó de cuáles circuitos son complicados para ella debido a la pregunta que le hizo Chelly a través de las preguntas que llegan a los competidores. Ella mencionó que el circuito de los contenedores no le ha ido bien ahí, no le gusta, y pues bueno, así que ahí está la, pero la situación está en lo que ocurrió en el juego de hoy, donde pues bueno, no le fue bien, y pues bueno, ahí Alicia trataba de acercarse a ella, pero simplemente ni más ni menos que Rebeca la ignoró. Comentó, generó comentarios en las redes, no solo por esta situación de lo que vimos con Alicia, sino pues las anteriores ocasiones donde pues a veces ella no reacciona de la mejor manera cuando no gana los puntos. De hecho, ella misma lo ha platicado, que siente que aunque quiere pues manejar esa situación, no se le da del todo y empieza a perder el control de lo que está ocurriendo con respecto al juego. Así que pues bueno, ahí se los comentamos, ahí se los dejamos, porque esos comentarios se manejaban en las redes. El circuito fue, podemos decir, relativamente parejo. Llegamos a estar 5-5, 6-6, y hasta ahí quedó todo para la paridad de famosos y contendientes, porque los famosos empezaron a tomar la ventaja. Mateo puso 7-6 con Giselle, Anissa 8-6 con Lupita, Jaime no pudo con Fran, fue el último punto de contendientes. Posteriormente Rebeca no pudo con Anissa, y Mateo estuvo ahí con Joycel, que tampoco tuvo pues un buen desempeño. De hecho, me parece que ni Joycel, ni Lupita, ni Rebeca pudieron tener puntos en este circuito. Así que los famosos están teniendo un gran momento. Lograron ganar este circuito, juego por el tablero. Mateo fue quien estaba ahí frente al tablero del dinero. Y pues bueno, no iniciaron muy bien, porque pues inmediatamente en la primera sección de los 7500 tuvieron dos estrellas, pero eso no impidió para que los famosos siguieran adelante. De hecho, ya habían ganado 15000, como lo veremos a continuación, pero decidieron seguir hasta los 30000. Salió la estrella roja, como vemos ahí, y pues bueno, se llevaron 7500 en el tablero, la mitad de 15000, y el acumulado, como lo estábamos viendo, se lo mostramos nuevamente, 103300, lo que lleva acumulado el Team Famoso. Así que bien por el equipo de los famosos, bien por contendientes, que están llevando premios importantes. Y bueno, vemos aquí a Nisa, que ha regresado a la competencia, es decir, después de no ganar y no tener un buen momento durante varios días, está sumando puntos importantes para su equipo y para ella. Y pues ya veremos qué ocurre en este juego, que será por la fortaleza. Todo indica que será un juego por relevos, e incluso corre el rumor que, además de ser un juego por relevos, se irán a los relevos para ver quién gana este circuito, en el nuevo circuito del río Chabón. Así que será para famosos contendientes. El rumor dice que es para los famosos. Famosos hilarán una nueva victoria de forma consecutiva y se recuperarán la fortaleza. Y los azules parece que están cansados y están en una situación complicada. Ya hemos hablado de lo de Rebeca. Así que fortaleza para famosas, pues bueno, eso es lo que se comenta, es un rumor y no hay que perder de vista que es un rumor, puede ocurrir otra cosa distinta, aunque el rumor tiene muchas menciones. No dejen de comentar, suscribirse al canal, hasta el próximo video.